amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal de plantas y de todo un poco. Para los que no me conocen y son nuevos en mi canal, gracias por suscribirse. Mi nombre es Gema y soy del noreste de California. Así es, yo vivo aquí en el noreste de California, en el valle, en donde crecen las almendras, los duraznos, los cerezos. Está precioso en la temporada de primavera, hay todo repleto de florecitas. Oigan, si se suscriben y se quedan aquí conmigo, pues ya más adelante les voy a ir mostrando cómo es aquí la temporada de primavera para mostrarles pues más, ¿verdad? Bueno, a lo que vengo hoy es a enseñarles pues las amarilis. Como pueden ver, ahorita están en plena floración ellas. Ya estas abrieron sus flores, estas rojas de acá. Y pues yo me vestí como ellas hoy porque me encantan. Yo soy fanática de estas flores también. Y pues dije, me voy a vestir de rojo para combinar con ellas. Y pues miren, la que les traigo hoy es que ellas, sí, ellas perecen en el invierno. Su modo de riego es casi como las suculentas, no requieren de mucha agua. Donde yo las tengo, en mi experiencia, no necesitan de mucha agua, solamente cuando ellas están floreando como ahorita. Tampoco las tengas en donde les da mucho los rayos del sol por todo el día, porque pues se van a quemar. Ya saben que ahorita está haciendo mucha calor. Yo les recomiendo que las tengan en un ladito que les dé también la sombra y el sol. Yo las tengo acá atrás, yo aquí es donde las tengo, porque pues empecé a notar que se estaban quemando muy rápido de sus pétalos de aquí, y las cambié aquí donde les da poquito sol por la mañana y sol filtrado en el día. Miren, ok, ¿cuántas veces las tienes que regar por semana? Por semana las puedes regar una vez a la semana o dos. Como les digo, sus riegos son muy parecidos a los de las suculentas. Así como las suculentas no las riegas tan seguido, pues a ellas tampoco. Solamente si ves que sus pétalos se están poniendo muy marchitos o si la planta se va cayendo así para abajo, pues les tienes que poner rápido el agua. ¿Qué más es importante sobre ellas? Pues de ellas es que le puedes sacar hijos. A veces las tienen en el suelo, en el jardín, en el suelo, y ellas solitas van sacando más hijuelos y así se reproducen ellas solas. También puedes hacer la técnica del pincel, que ahorita les voy a enseñar. Si no han visto mis otros videos, mis YouTube Shorts, los invito a que vayan. Miren, esta ya está acabando su floración. Esta está en una cubetita o macetita muy pequeña y con un sedum aquí. Bueno, pues lo que yo hice fue con un pincel, ahorita que están ellas floreando, lo que hice fue que le pasé el pincel. ¿Cómo puedes hacer que tus amarilis te den semillas? Pues miren, yo aquí tengo este pincel. Mi pincel de toda la polinización. Bueno, esa palabra no me la sé, pero cómo polinizar tus plantas, tus flores. Yo lo hago así con este pincel. Pincel para pintar, así. Tiene que estar limpio, ¿eh? No lo vayan a traer cuando tenga pintura, porque pues puede que dañes tus plantas. Bueno, como en los otros videos ya les he enseñado, si quieren ir aquí abajo están los demás videos de mi canal. Pues es lo mismo, miren, muy simple. Solamente asegúrate que con tu pincel tomes el polen y lo vas a poner en las demás, así unos toquecitos nada más. En estas rojas también le puedes poner aquí. Tienes que tocar todo lo de aquí de adentro de la flor con el mismo polen de las demás plantitas, de las demás rosetas, de las demás flores. Así lo vamos a hacer con todas. Y
Así las vas a dejar. No les vayas a echar agua aquí en sus flores porque puedes dañarla y puede que no salgan las semillas. Esta brocha es muy importante, así mantenerla con polen de todas las flores que tú polinarices, porque pues de aquí vas a poder mezclarlas con otras flores y así podrán sacar semillas. Mucho cuidado. Ok. Yo ya lo había hecho antes, ya lo hice hace como más o menos un mes o unas 3 semanas más o menos. Y pues aquí está el resultado de lo que hice con la brocha. Aquí está un resultado, miren. Aquí se encuentran muchas semillas nuevas de las flores. Si tú quieres que tus amarilis te regalen flores, pues tienes mucha paciencia. Y haz lo que acabamos de hacer, pues aquí con el pincel, con la brochita. Y ellas te van a regalar sus flores con semillas. Miren, parecen otras cebollitas acá arriba. Miren, estas también tienen. Estas de aquí también tienen. No les cortes. Cuando veas que sus hojas están, sus flores, perdón, están así, no se las cortes. Ellas solitas a veces las tiran, porque se secan por completo y se cierra el capullo de aquí. Se cierra solo, miren, aquí está este. Se cierra por completo y ya después ella misma va a abrirse sola, va a tirar sus semillas. Si tú no puedes estar tan al pendiente de ellas, te recomiendo que la cubras con una bolsita como de tela, que esté porosa para que le siga entrando aire, ventilación. Y cuando ella abra y explote, pues no se tiren las semillas al suelo y las pierdas. Porque a mí ya me ha pasado, oigan. Bueno, pues esta también de acá, miren. Esta también tiene su misma cebollita, su capullo. Y esta también. Puede que algunas las estén tirando, pero es algo normal que algunas no tienen bastantes semillas y pues se caen. O nada más que no se mezclaron bien las polens de las otras flores y no tienen bastantes semillas. A mí ya se me cayeron algunas, como estas. Se cayeron y pues resultó que no tenían bastantes semillas. Y pues también puede ser el clima, que estaba muy caliente y no me puse atención. Las tenía ya donde está haciendo mucho sol. Pero ya las cambié acá para atrás por lo mismo que no quiero que se vayan a tirar estas dos bolitas y estas de acá. Ya después vamos a ver si funcionó con esta. Esta es la única que tengo en color rosa con blanco. Muy hermosa también. Y pues están en muchos colores hoy, pero yo estas las compré hace ya pues en el año loco de la pandemia y pues con estas he estado muy feliz. Muy agradecida porque me regalan flores cada año. Eso sí que a veces cuando ellas no dan flores puede ser que el sustrato esté muy falto de nutrientes para ellas. Siempre recomiendo que les pongas el cascarón molido, el café de tu cafetera molido, también el grano molido de café, ya seco y ya cuando te lo tomas pues la guardas y se los pones aquí en un sustrato. Lo mezclas y ellas lo van a absorber por su raíz. Bueno, amigas y amigos, Cactus Friends, esto es todo por hoy. Espero que les guste el video y que me haya explicado bien para ustedes. Esto es muy fácil tenerlas. Bueno, a mí se me ha hecho muy fácil. Gracias por ver mi video. Si te gustó, suscríbete y regáleme un dedito arriba de que te gustó. Claro, gracias. Y pues hasta la próxima. Espero que te encuentres bien. Adiós.